una reunión de 17 familias del estado de Nayarit que se reúnen con sus familiares residentes en Los Ángeles después de 15 o 20 años de no haberse visto. Una iniciativa que ha sido posible gracias al Congreso del estado de Nayarit en colaboración con el Consejo de Asuntos Migratorios, la organización Pueblos Unidos y otras organizaciones. El Estado mexicano de Nayarit seleccionó a 17 familias de entre 200 solicitantes y pagó el procesamiento de la visa y los costos totales del viaje para que pudieran ver a sus familiares en Los Ángeles y quedarse 2 semanas antes de regresar a México. Unas visas que permanecerán activas por 10 años. Esto es el resultado del involucramiento del gobierno federal, del gobierno del Estado, del Congreso del Estado de Nayarit, de la Cámara de Diputados, Programa México Migrante, del Club Pueblos Unidos. Es decir, yo creo que el significado humano, bueno, es impresionante, creo que es intangible, pero pues deja muy claro que como mexicanos seguimos teniendo una enorme tradición y un enorme cúmulo de valores que debiéramos no nada más mantener, sino fortalecer, ¿no? Alegría y un sentimiento que da me lágrima, la verdad. De gusto y pues tristeza toda la vez, de que ya 15, 16 años, pues nomás, ¿cómo está papá y cómo estás hija? Y tranquilo. Y ahora que los voy encontrando y abrazarlos y ni sabe la emoción que me llevé de. Y pues les dije, dichosos hijos que hicieron por nosotros el apoyo de ellos, de Pueblos Unidos. Y ahí estamos. Que vinimos a verlo, se nos concedió. Viene siendo como un bebé que a los 9 meses dio resultado. Fue un poquito difícil, pero jamás imposible para lograr este gran sueño de estos padres, poderse reunir con sus hijos. Según la presidenta de la organización Pueblos Unidos, esta no será la última iniciativa y el último encuentro entre estas familias, ya que el mes de mayo se prevé otro encuentro de familias que vendrán de México a Los Ángeles para reunirse con sus seres queridos. Maite Ballesteros reportando para Mundo Hispánico desde Los Ángeles.